el turno ahora de contestar respecto a este tema, porque nos va quedando un poco claro cuál es la postura de cada uno de ustedes en un tema que se ha discutido muchísimo en el último tiempo y que tiene relación con los derechos a agua. Es el turno, tiene un minuto y medio, candidato Parisi. ¿Concesión con caducidad? Sí, ahora, de todas maneras, ¿por qué no se hizo antes? Pero no hay agua, disculpen que le diga al panel, no hay agua, están repartiendo algo que no hay. ¿Qué propongo yo? Mover la frontera lo posible. Las mineras de aquí al 2032, 80% de su agua que ocupan, tiene que sacarla de fuentes que no sean las tradicionales. Planta desaladora me da lo mismo. Y las forestales, lo mismo. Y al 2042, el 100% del agua que ocupan las mineras, sáquele de fuentes no tradicionales. ¿Cómo lo hace? Nosotros lo vamos a apoyar con aval del Estado. Y también a las forestales. Si dejémonos de mentir, aquí ha sido el que siempre el más grande gana. Por eso, a mí no me tiemblan las manos, yo no le doy los favores a ninguna minera, a ninguna, supongo que al panel tampoco, y a ninguna forestal, supongo que al panel tampoco. Por lo tanto, hablemos con la verdad. Aquí se está repartiendo agua que no hay. Y necesitamos al menos 150 plantas desaladoras, plantas captadoras de niebla, también para el agua potable rural. Pero siguen repartiendo con una visualización de Chile del año 20. Estamos enfrentando una situación crítica y por lo tanto tenemos que tomar decisiones valientes. Entonces, ¿va a dejar los derechos de agua como está o va a optar por el concepto de régimen de concesión sujeto a caducidad? Partimos con eso, diciéndolo. Ya, quizás perfecto. Fue muy rápido.